Buenas tardes, bienvenidos a un tiempecito especial, territorio del diálogo, diálogos para la cultura, desde este lugar tan con tanto encanto y con tanta belleza como es el claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. Hemos tenido además la oportunidad de acceder hasta el corazón de la Pinacoteca a través de una belleza fascinante, como es la escultura de Cristina Iglesias, esas puertas que en pocas ocasiones, prácticamente nunca, se han abierto y estos días se están abriendo para acceder a este plató, a este estudio también de radio y de televisión, ya que estamos transmitiendo a través de la web en streaming para Radio 3 y, por supuesto, por Radio 3 a través de la radio. Juan Ríos, Federico Lasauca y Pablo Serrano en la producción, en la coordinación técnica de este Cultura 15. Un tiempo especial, único, en la historia de Radio 3 se podría decir que muy pocas veces se ha hecho una banda, una franja durante toda la semana dedicada especialmente para establecer un diálogo con la cultura. Nosotros hoy el tiempo es para el cine y hablaremos de cultura, por supuesto, pero desde el cine, ¿no? Y para eso vamos a presentar a gente muy especial del cine español y sobre todo a autores que yo no sé si les gusta mucho esa definición, representantes del cine de autor, en fin. En todo caso, señor Jaime Chávarri, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le gusta, Jaime Chávarri, esa definición de cine de autor? A mí me gusta la definición de director de cine. Director de cine. O sea, yo cuando era pequeño quería hacer películas del oeste, de policíacas, de terror. Luego, en algunas ocasiones me he ido más hacia el cine de autor, pero eso marca mucho y eso me molesta mucho, porque yo he hecho películas muy populares y que han funcionado muy bien, y en el momento de contratarme nadie se acuerda, solo se acuerdan de las raras. Y eso duele, duele. ¿El Desencanto es una película de autor? No sé, rara es, pero de autor no lo sé. Ingrid García Johnson, que es una actriz que ha saltado pues a la actualidad, a la popularidad también, a través de una película de autor, que ya es difícil, ¿eh? Conseguir cierto gancho con el público desde una película tan de autor como es el cine que representa Jaime Rosales. Ingrid, buenas tardes, bienvenida a este territorio de la cultura. Buenas tardes, bien hallada. Bueno, yo creo que también Jaime hizo un acercamiento al público, ¿no?, con Hermosa Juventud, y que de alguna manera se ha visto reflejado en la repercusión que hemos tenido Carlos y yo, ¿no?, en el medio general. Pero a mí me gusta el cine de autor, creo que es muy importante cuidarlo y conservarlo, porque al final de ahí acaba saliendo todo. Juan Millares, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Millares es un director, un realizador muy poco prolífico, para prejuicio nuestro, porque recordamos películas tan hermosas como es Cuadernos de Contabilidad. Juan, ¿qué es la cultura? Empezamos bien. La cultura, hombre, yo creo que la definición de la cultura sería los conocimientos que tienes para poder reflexionar sobre el mundo, ¿no? Por eso la cultura suele ser muy maltratada, ¿no?, sobre todo por los poderes públicos, porque implican que los ciudadanos tengan esos conocimientos y a través de esos conocimientos puedan hacer una crítica de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que, por resumirlo de una forma muy, muy somera, sería un poco eso, la cultura, ¿no? Arantxa Aguirre, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Arantxa Aguirre, que bueno, es bien conocida por los oyentes del Séptimo Vicio y también por los entusiastas del cine, porque ella ha protagonizado en los últimos años varias películas documentales de un éxito de crítica aplastante. Es difícil, ¿no?, relacionar que tengas buenas críticas, que tengas un prestigio además entre la gente del cine, pero que eso luego llegue al público, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta experiencia
con películas como El esfuerzo y El ánimo, Gira por China, que has visto cómo has conseguido elogios y realmente buenas críticas y a lo mejor no ha llegado a tanto público. ¿Cómo se lleva eso? A ver. Pues en mi caso se lleva bien, porque al público no lo valoro en función de su número. Entonces, bueno, pues el hecho de que haya llegado para mí a bastante gente, no sé, claro, no con los parámetros de cine comercial, pero sí, se ha estrenado en muchas ciudades y bueno, yo he estado en muchas proyecciones con salas repletas. Para mí es mucha gente a la que ha llegado mi trabajo y que lo han agradecido y eso ha sido enormemente gratificante para mí y no tengo en ese sentido ningún resquemor de que haber querido llegar más o, bueno, cuanto más mejor, pero como también es algo que ahí está la película, pues estoy relajada, o sea que la película está ahora, está en plataforma, se puede ver. Bueno, hay que recordar que estamos en Radio 3, se me escapa muchas veces decir que estamos en el séptimo vicio, estamos en tiempo y en franja horaria del séptimo vicio en Radio 3, pero en una semana muy especial, territorio cedido para el diálogo, para el encuentro con la cultura. Quizá no tenemos la agilidad y la espontaneidad y la frescura de un estudio de radio, pero claro, es que este claustro impone también las cámaras de televisión, algo que para la gente de la radio nos mosquea bastante porque no estamos acostumbrados a la imagen, sino por lo menos a poderla construir a partir de las palabras, ¿no? Jaime, la cultura, le preguntaba antes a Juan Millares sobre la cultura, ¿qué ha significado para ti la cultura, para tu vida la cultura? ¿Te ha salvado? Para mí la cultura empieza leyendo y en el Museo del Prado. O sea, me traían cuando yo tenía 7 años y recuerdo toda la pintura flamenca, lo primero que me impresionó, porque era más naif, de alguna manera se parecía más a los cómics de Superman que yo leía. Y el arcángel San Miguel, creo que era matando a los demonios, y un señor que hacían un milagro y le ponían una pierna nueva y se le quedaba esa pierna negra. Eran unas imágenes que a mí me aquel cuento de Boccaccio de la señora perseguida por los perros, son las primeras imágenes que yo tengo de lo que es la pintura, digamos, clásica. Y luego, por supuesto, el cine, porque en los años 50, cuando yo era pequeño y adolescente, se hacían muchas adaptaciones de obras literarias famosas, cosa que ya se ha dejado de hacer, más que para televisión. Entonces yo veía a los hermanos Karamazov, con María Schell y Jules Briner, y inmediatamente quería leer la novela. Claro, me encontraba con un tocho así, y ante mi alegría me gustaba y me divertía, y había llegado a ella por la novela. En mi casa no leían, o sea, no era una cuestión de cultura familiar. Entonces, yo creo que la definición de Millares es estupenda, y yo añadiría la facultad de hacer conexiones sin acudir a Internet. O sea, Internet es el sustituto de lo que nosotros teníamos en la cabeza, que era, ah, esto, mira, ah, pues esto es tal, pues no sé qué, pues la música, pues la construcción de una sinfonía, pues la construcción de un guión, pues la construcción de una novela, pues las proporciones de un cuadro, todo eso son cosas que poco a poco vas viendo la relación que tienes, que hay entre ellas, ¿no? Y por supuesto, la finalidad de eso para mí no es la cultura en sí misma, es como dice Juan, reflexionar. Es decir, si esto va por este lado, esto paralelo, ¿dónde va? ¿Esto a dónde no va? ¿Esto me gusta? ¿Esto no quiero? Pero esa facultad de reflexionar, partiendo un poco de los elementos que tú tienes en la cabeza y sin despreciar para nada Internet, que me apasiona, ¿eh? O sea, no estoy metiéndome con eso. Ingrid, la cultura. ¿Qué es para ti la cultura? A ver. Bueno, yo tengo la suerte de que mis padres, los dos, son artistas. Mi madre es escultora, mi padre es fotógrafo, así que yo he crecido un poco en exposiciones y he correteado por museos por los que no debía. Luego tuve una relación de amor-odio porque empecé a aburrirme mucho en las exposiciones, no las entendía, porque sí que es verdad que a veces la cultura se plantea de una manera como muy solemne y no hace un acercamiento al público, ¿no? Sino que es el individuo el que tiene que acercarse a ella. Y sí que, sobre todo durante la adolescencia, que necesitas que todo se acerque a ti y te cuide lo máximo posible, para mí la cultura era una cosa como, ahora mismo no me interesa nada, necesito que todo sea fácil y digerible. Luego te haces un poco más mayor y te vas dando cuenta de que la cultura, con mayúsculas, está en ese lugar porque realmente es el reflejo
de la sociedad, ¿no? Y que no tiene por qué acercarse a ti, siendo una cosa tan importante. Tienes que ir tú a ella y cuidarla tú. Y sí, ahí estoy un poco reencontrándome también. ¿Cómo se cruzó el tema de ser actriz en tu vida? ¿Cómo fue eso? Porque no estaba pronosticado por ti eso, no estaba pensado, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que de alguna manera estaba ahí latente, ¿no? Pero vivir de la cultura, trabajar en la cultura, es algo muy complicado. Yo creo que se pasa muy mal, te da cosas muy buenas, pero se sufre mucho también. Y siempre tuve mucho miedo a meterme un poco en el tema interpretación, a pensar que iba a tener que estar friendo los huevos fritos con el aceite del atún toda mi vida. Era como demasiado. Pero bueno, al final una cosa te va llevando a la otra. Estudié arquitectura, que también al final es una carrera muy artística. Y la vida me trajo aquí, por suerte. También me dejé llevar, ¿eh? Y cuando vi la puerta abierta dije, venga, vamos a seguir viendo qué pasa. Pero le tengo mucho respeto a todo eso, a todas las personas que trabajan en el cine y que viven del cine. Me parece alucinante que hayan conseguido eso, que lleven tantos años dedicándose a eso y que vayan a morir y aún sigan haciendo cine, ¿no? Es fantástico. Por lo difícil que es. Cultura 15, diálogos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, Juan, desde el Museo del Prado, desde este claustro de los Jerónimos. Ha relacionado Ingrid enseguida el tema de la cultura con el cine, y yo le preguntaría a Juan si esa relación es tan fácil, tan sencilla, esa relación de cine-cultura. ¿Todo el cine que se hace es cultura? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir entre cultura y arte. Son cosas un poco distintas, ¿eh? Pero cultura sí es, sí es. El entretenimiento es cultura. Y es decir, yo creo que la cultura no es solamente el conocimiento que se aprende, sino también el que se hereda de alguna manera. La cultura popular, que yo creo que está casi en vías de extinción, ¿no? Porque ahora es la cultura de masas la que funciona, ¿no? Pero antes la cultura popular, la de los campos, la de los campesinos, eso se transmitía, no se aprendía, ¿no? Y el cine, efectivamente, yo creo que forma parte de la cultura perfectamente, incluso en sus niveles más rudimentarios, ¿no? Es una forma de decirlo. Sí. Hace unos días se ha muerto Oliveira y él decía que el cine, su más objetivo más noble es convertirse en obra de arte. Claro, claro. Ese es un paso más elevado, ¿no? Más difícil, ¿no? Es que son palabras mayores, ¿eh? Claro, tenemos una tendencia muy grande a, creo, ¿no? A banalizar el término obra de arte, ¿no? Incluso arte, ¿no? O sea, todo es arte. Hoy en día, además, sobre todo después de las vanguardias históricas en las cuales de alguna forma se defendía que el artista es el que decide lo que es una obra de arte, pues a partir de ahí se ha banalizado mucho todo lo que es arte, ¿no? Y entonces yo creo que realmente cuando uno contempla una auténtica obra de arte, te das cuenta de que, bueno, que está años luz de esas trivialidades o esas cosas mucho más superficiales, ¿no? Que abundan sobre todo en el cine, ¿no? Y en artes así que pueden ser propensas a cosas como el entretenimiento, que está muy bien, yo estoy totalmente, a favor del entretenimiento, pero es un escalón más elevado, ¿no? Cuando empecé a considerar una película una obra de arte, ¿no? Es otra cosa. Palabras mayores. Sin que deje de ser entretenimiento, claro. Y por seguir por esta línea, Juan, ¿el mercado, el beneficio, prostituye mucho o puede prostituir lo que es una obra de arte? ¿O la aleja? ¿Lo puede? ¿El beneficio? Sí, el estar en el mercado, el hacer algo para que esté en el mercado, claro. Si puede desviarla de ese objetivo de ser obra de arte, ¿no? Claro, es que el cine es un arte industrial, ¿no? No es como es la pintura, que tú puedes hacerla en solitario.
No, no, el cine es un arte industrial, aunque hoy en día con las nuevas tecnologías empieza a haber como una especie de nuevo artesanado del cine, ¿no? Una especie de posibilidad de que uno en su casa pueda hacer una película con medios caseros, ¿no? Pero aún así es un arte industrial y por lo tanto el beneficio, el estar dentro del mercado es fundamental para la existencia del cine, ¿no? Por lo tanto yo creo que no quita en absoluto. En realidad hoy en día todo el arte está en el mercado, incluso la pintura, o sea, todo está en el mercado, todo pasa por el beneficio y el rendimiento económico. No creo que le quite ni un ápice de su valor, ¿no? Bueno, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero es un principio, una ley elemental de radio, decir de vez en cuando quiénes son nuestros invitados, con quién estamos, la gente se incorpora, de repente entra en el coche, enciende la radio y acaba de entrar. Entonces decir que estamos en el claustro de los Jerónimos, que esto es Radio 3, que estamos en Cultura 15, que es una idea muy puntual y muy nueva en Radio 3, que acaba de nacer, no sé si tendrá cierta periodicidad en el tiempo, pero desde luego esto de romper la programación de semana, venirnos al Museo del Prado y plantearnos sobre lo que es cultura, qué es arte, qué no es arte, para qué nos sirve a nosotros la cultura, ¿no? Nos acompaña Jaime Chávarri, director del Desencanto, entre muchas otras, Ingrid, protagonista de la película de Jaime Rosales, Hermosa Juventud, que luego nos contará a ella cómo la ha cambiado esa película, Juan Millares, un apellido muy relacionado con el arte, con la pintura, con la cultura, Arancha Aguirre, y un público al que agradecemos masivo en este claustro su asistencia, y que a mí me da pie para preguntarte, Arancha, por el público, ¿no? ¿Qué significa en el público para el cine el público, ¿no? Bueno, pues es el fin de todo. O sea, yo creo que uno hace películas igual que escribe o que pinta para comunicarse con los demás. Entonces el público es la otra cara del espejo necesaria, imprescindible, para completar tu obra, ¿no? Decide, bueno, se ha dicho, ¿no?, que las obras no se completan hasta que alguien las recibe, ¿no? Y hay algo de esto. Yo creo que un autor empieza algo que completa el que lee o ve la película o ve el cuadro, ¿no? Arancha Aguirre, que ha relacionado de una forma muy exquisita, muy elegante, las técnicas, los recursos cinematográficos con la música y con la fotografía. La música es imprescindible para todos nosotros. No sé lo que significará para ustedes, para vosotros la música, pero es el momento en el que podemos pararnos unos minutos, escuchar un poquito de música y tomar un poquito de agua. Thank you.
estamos en Radio 3, y muchas veces hablar de Radio 3 desde Radio 3 es un poco como mirarnos el ombligo, ¿no?, de alguna manera. Pero yo no sé el significado que tiene para ustedes, para vosotros, la radio, ¿no? Radio 3 es el único medio en el que el 100% de su programación es cultura, es música, es cine, es literatura, es debate, es crítica. Hay pocos casos, además, en Europa que sigan los parámetros o la línea de Radio 3. Por supuesto que hay programas como France Culture, como el programa 3 de la BBC, en el que se dedica muchísimo a una programación musical, pero en términos de 100% o pura cultura a través de la radio, no hay tantos casos y tantos ejemplos para comparar. Jaime, ¿sí, qué significa para ti la radio cultura, la radio? ¿Te apoyas en ella? Bueno, vamos a ver, yo es que generalmente me muevo por impulsos muy personales. Entonces, hay cosas como el cine o la radio o la música que me es muy difícil criticar, porque simplemente veo la parte más, la que a mí me gusta y la parte positiva. La radio siempre ha tenido, para mí, frente a la televisión, la ventaja de una especie de intimidad muy particular. O sea, aquí no, ya es menos porque hay imagen, más o menos, ¿no? Pero bueno, no me estoy dando muy por enterado. Entonces, esa sensación de que estás hablando y es la voz lo que comunica, de no hay imagen con la cual yo tengo una relación muy particular como cineasta, y es simplemente el calibre de la respuesta y la pregunta a lo que está funcionando, a mí siempre me ha atraído muchísimo. Pero como partícipe, no como espectador, yo no escucho la radio prácticamente. La oía cuando era pequeño porque en mi familia se oía la radio. En vez de leer, se oía la radio, se oía Gila y se oía Tres Hombres Buenos y se oía Diego Valor. Pero no era un poco la cultura popular que en ese momento en mi casa se oía. Pero yo la verdad es que desconozco mucho la radio como elemento transmisor de la cultura, y solo he trabajado un verano en la radio de Prisa, que no me acuerdo ni cómo se llama, fíjate mi conocimiento. Lo pasé bomba viendo cómo llegaba la noticia, e inmediatamente había que hacer algo con ella. Eso yo no lo había vivido nunca y me pareció apasionante, apasionante. Había que hacer algo con la noticia. ¿Perdona? Había que hacer algo con la noticia, pero ya, o sea, en el acto, ¿no? Y había mucha gente que quería hacerlo, entonces aquello era muy divertido. Pero bueno, desgraciadamente, después de ese verano, yo creo que escuchaba tanto que no hablaba y no me volvieron a llamar nunca más. Ingrid, ¿le dedicas un tiempecito a la radio? ¿Yo? Sí. Sí, todas las mañanas pongo Radio 3, de hecho. Radio 3. Os voy a hacer la pelota. Y sí, luego también estoy escuchando mucho podcast por internet, que es una nueva manera de radio, ¿no? Y como para a mí me gusta mucho lo bueno que tiene internet, que es puedo consumir esto cuando yo quiera y me venga bien. Y los podcasts, Dios mío, me parecen formatos muy interesantes. Y sí que escucho bastante, sí. ¿Cuál es la relación de Juan Millares con la radio? Me gusta mucho la radio. Claro, yo soy de la misma generación más o menos que Jaime. Y claro, en aquella época la radio era el día a día. O sea que a partir de las 8 de la tarde la familia se reunía en torno a la radio. Y había una radio para todos. Había una para el servicio, y digamos, otra para... O sea, había una radio para cada uno. Y te pegabas a la radio. Claro, yo... Tengo que hacer un esfuerzo para recordar cómo era aquella experiencia, porque estábamos todos al lado de la radio, en silencio, oyendo y eso y el cine. El cine era el único sitio donde, en las salas oscuras, donde veías películas, no se veía en ningún otro sitio, y la radio donde tenías pues todas las novelas, los programas. Hay pocas cadenas de radio que dediquen su tiempo a la radio de ficción, al radio teatro, a las adaptaciones radiofónicas. Berman, Tarkovsky, Orson Welles, por supuesto, que además estamos en el centenario. ¿Echas de menos que se podría hacer una radio también más de teatro, más de ficción? En aquella época los seriales eran fantásticos, con unos actores extraordinarios. Matilde Conesa, que acaba de morir hace poco. Juana Ginzo. Yo recuerdo los exitazos que habían de los seriales, aquellos que paralizaban toda la ciudad. Y era la radio lo que en aquel momento funcionaba. Pero la gente tiene un estereotipo de que esos seriales pertenecen a la radio de los años 50, de los años 60,
No, sin embargo, ahora hay una radio con unos recursos que se podría hacer. De hecho, se está haciendo. Radio 3 hace adaptaciones. Vamos a hacer una en Filmoteca de Cataluña, cara al público, además, con 4 adaptaciones de Orson Welles, La Isla del Tesoro, Frankenstein, que con las nuevas fórmulas no hace falta mover aquellas orquestas, aquellos efectos especiales, pero sí hay una radio. Además, la radio tiene esa capacidad de fomentar la imaginación del oyente, ¿no? Entonces, claro, las historias que los actores interpretan, uno les da cuerpo a esos personajes, a esos actores, ¿no? Y luego cuando los ves te llevas una sorpresa porque muchas veces no coinciden con el físico real que tienen, ¿no? Pero claro, tú te haces tu película de aquellos personajes. No, es fantástico, la radio es una maravilla. ¿Ibas a decir algo, Jaime? Sí, que había un programa de radio que pasaba directamente bandas sonoras de películas, pero no la música, la película entera. Sí. Y nadie preguntaba de qué trataba o qué estaban haciendo, te lo imaginabas. O sea, era un programa muy curioso. Pues, ponía una película, ponía la banda, el sonido, y pasaban 1 hora y media la película entera. Y a todo el mundo le parecía muy normal. Bueno, había un momento en el que la 2 te prestaba una película, yo he hecho varias transmisiones de esas, y por Radio 3 transmitíamos la película con datos diferentes de los que el autor propone en su película. Arancha, ¿tu relación con la radio cómo es? Bueno, pues coincido con Juan en que la radio tiene un elemento sugerente muy atractivo, porque no lo enseña todo. Te relacionas con lo que estás escuchando a través de voces y puedes imaginar todo lo demás. Entonces, eso me parece muy enriquecedor. Me parece que es un intermedio entre una novela y una película, por ejemplo. Ves, o sea, te dan datos hasta cierto punto y lo demás lo tienes que aportar tú. Luego es curioso porque mi relación con el cine empezó de una manera un poco radiofónica, porque cuando yo era pequeña ponían películas en televisión buenas, generalmente por la noche, y mis padres no me dejaban verlas. Entonces yo me levanté y me ponía detrás de la puerta mientras ellos las veían y escuchaba las películas enteras detrás de la puerta. Entonces, mi experiencia del Crepúsculo de los Dioses, por ejemplo, es de haberla escuchado detrás de la puerta. Y mucho más tarde, pues vi a Gloria Swans a bajar por la escalera, pero cosas que ya había yo intentado reconstruir a través de los sonidos. Y bueno, me encanta la radio. Tiene algo legendario, tiene algo misterioso, que es bonito. Cultura 15, Radio 3, Museo del Prado, claustro, los Jerónimos. Ahora mismo, si tuviésemos que definir lo que estamos aquí realizando, estamos haciendo televisión, estamos haciendo radio, un acto físico directo, a través de Internet estamos creando un evento también a través de las redes sociales. Vamos a empezar ahora por ti, Arancha. Hay una cierta fascinación, ¿no? Hay un espectáculo que ya no es patrimonio además de un creador, que no es patrimonio tampoco de los periodistas, que tampoco es patrimonio a veces de las instituciones, sino que cada persona, cada ciudadano, con un simple ordenador puede tener acceso a muchas artes y además con la instantaneidad, algo que antes era difícil, ¿no? Eso está cambiando, esto cuando haces cine, cuando te planteas algo, esto está modificando los hábitos del creador. Por supuesto. O sea, esto es una revolución, es poner verdaderamente por primera vez en la historia la cultura al alcance de todos. Entonces, esto tiene un potencial porque yo creo que la cultura, aparte de todo lo que se ha dicho muy bien dicho aquí, es un arma. No sé si un arma ofensiva, pero desde luego un arma defensiva. O sea, algo que te permite defenderte, salir adelante, manejarte, moverte en la vida. Entonces, el hecho de que esté al alcance de tantas personas en sitios donde antes era impensable que llegara muchas cosas, me parece una gran revolución llena de posibilidades y llena de futuro. Como todo, luego hay que saber utilizar Internet y saber, pero desde luego los recursos están ahí al alcance de todos. Simplemente eso es fundamental. Juan, el que todas estas herramientas estén a disposición de cualquier persona, esto, ¿qué piensas tú? ¿Qué reflexión te haces? Es fantástico, ¿no? O sea, esa posibilidad de que haya una democratización, aunque a mí no me gusta mucho utilizar la palabra democratización cuando se habla de masificar el uso de los medios, porque
En realidad, democratizar significa que uno es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y a veces no es así, pero bueno, por entendernos, esa democratización de los medios técnicos es, bueno, es que es una maravilla, ¿no? Lo que a mí me parece que hay un problema en el sentido de que nos desborda mucho la tecnología. Es decir, estamos en un momento, yo siempre recuerdo, por ejemplo, hace un siglo, ¿no?, cuando la revolución industrial, que también provoca un cambio de época a principios del siglo XX, ¿no?, que hay un cambio de época por todos los procesos industriales que están llevándose a cabo, la expansión del capitalismo y todo eso, y hay un auténtico, por parte del mundo de la cultura y del mundo del arte, una auténtica revolución en cuanto a las formas, en cuanto a los procedimientos, en cuanto a todo, pero hay una correspondencia entre la tecnología que se usa en ese momento y el pensamiento y la cultura del momento. Pero ahora yo creo que la tecnología en estos momentos está mucho, muy por delante. Estamos un poco desbordados y por eso a veces estamos demasiado fascinados por la tecnología, ¿no? Y a veces vemos obras en distintas manifestaciones artísticas, en las artes plásticas o en cualquier actividad creativa, en la cual se nota mucho más la fascinación por la tecnología que no un control de esa tecnología para no poder expresar lo que uno quiere expresar, ¿no? Y yo creo que en ese momento, en ese sentido, creo que estamos en un momento un poco de apuntar una nueva época, pero que no terminamos de desprendernos de la anterior, ¿no? Esa es la sensación que me da a mí. ¿Cómo lo ves tú, Ingrid? Ahora, a mí Internet me parece fascinante. Yo paso horas y horas recabando información sobre todo, porque metes cualquier nombre y tienes entradas y entradas y tienes todo el conocimiento ahí. Pero también creo que sí, que es más fácil acceder a la cultura, pero si no se nos educa a valorar la cultura y a tenerla en cuenta, pues ahí va a seguir y nadie le va a hacer ni caso, ¿no? Entonces, bueno, sí, está ahí, pero yo creo que lo principal sería que nos enseñaran a amar la cultura, ¿no? Y que aprendiéramos desde pequeños que Internet, aparte de ser genial para estar en Facebook horas o ver vídeos de YouTube enlazados unos detrás de otro, también hay algo más ahí, ¿no? Y que es una herramienta muy útil. No creo que se utilice tanto como se podría. Jaime, la revolución digital, ¿un arma de doble filo? Hombre, es que el Internet es maravilloso si sabes qué buscar. O sea, si tienes las conexiones previas, tú, para decir me interesa tal cosa, si no te pierdes. Pero bueno, pero eso no es un defecto de Internet, es un defecto nuestro. O sea, es un defecto de cómo lo utilizamos. Ahora estamos en la época del mestizaje. Tú ves una obra de teatro, hay vídeos, hay cine, hablan al espectador, o sea, ya nada, todo está interrelacionado. Entonces, yo no sé si... yo diría que Internet es más una consecuencia de esa interrelación previa, o sea, que ya existe en las artes de por sí, y multiplicada, como dice Juan, a una especie de elemento que a veces puede ser monstruoso, ¿no? Pero indudablemente para el que lo sabe usar, yo creo que es fundamental. Pero hay una cosa que ha dicho Ingrid que me interesa muchísimo, que es que para saberlo usar es el problema de la educación. Entonces, ¿cómo educar a la gente hacia la cultura? Quizás es el problema más difícil podemos educarla en cosas concretas de una manera muy, muy, muy sincera, académicamente. Pero la cultura no es académica. Y el momento que la convertimos en académica, aquello se convierte en algo frío como lo que te horrorizaba a ti en tu adolescencia. Entonces, hay una parte de la cultura que yo creo que tiene que ser una fascinación personal. No te la puede enseñar nadie. Mis compañeros de colegio no leían, yo leía y otros leíamos, pero no se leía en general. Leíamos porque había unos que nos gustaba leer y nos gustaba el cine, y eso yo creo que no va a cambiar tampoco. O sea, la educación te puede abrir, te puede mostrar caminos o te pueden abrir puertas, pero no te pueden educar en la cultura. Porque tu concepto de la cultura no es el mismo del tuyo. Cada uno son conceptos que en un momento dado pueden coincidir, pero que son conceptos distintos, de intereses distintos y de funcionamientos de cabezas y de sensibilidades distintas. Y eso es lo fantástico de la cultura. O sea, que haya un Ingmar Bergman y que haya un Orson Welles, o que haya un Andy Warhol y que haya un
no sé, un bacon, ¿no? O sea, son lo que de alguna manera le da interés a esto. No es decir, solo quiero bacon, solo quiero Andy Warhol. Y si estamos de acuerdo en que es un momento extraordinario que vive la sociedad de nuestro tiempo, con un acceso fácil a las fuentes de la cultura, en principio, si... A las fuentes, ¿no? Digamos que a los elementos visuales y cognoscibles de la cultura, pero a las fuentes, ¿dónde están las fuentes de la cultura? Son 2000 años. No, en ningún internet está esto, ni ninguna persona individualmente puede llegar a acceder a eso, puede... Bueno, a los objetos de la cultura, ¿no? Diríamos a las obras culturales que están ahí pululando. Sí, los cánones inaccesibles y que ahora están ahí por lo menos, ¿no? La pregunta es, ¿nos puede hacer mejores este momento? ¿Nos puede hacer mejores este acceso, este proceso democratizador, entre comillas, como decía Juan Millares, tanto individualmente como colectivamente? ¿Podemos hacer una sociedad más justa, más libre, más educada, más independiente? Si tienes interés en eso, indudablemente, pero si no lo tienes, en absoluto. O sea, depende de lo que a ti te interese sacar de y luego, o sea, la gente es fantástica y la masa es terrible. Entonces, ¿en qué momento se produce esa diferencia? Es una diferencia también muy importante, que lo ves, por ejemplo, con las cosas virales, ¿no? Y dice, ¿y por qué esta memez y esta estupidez, por qué se hace viral? Entonces, ahí hay también cosas muy interesantes de decir, es que esto, porque sea viral no va a ser bueno. O sea, porque sea muy extendido, muy democrático, como quieras llamar, no va a ser bueno. Sigue siendo un horror. Entonces, la educación está en saber distinguir, yo creo, precisamente, qué cosa, a pesar de ser viral o a pesar de ser un éxito, no tiene ningún interés, o qué cosas, a pesar de ser unos, para mucha gente, unos documentales desconocidos, son trabajos estupendos que en un momento dado sí están colaborando a hacer algo que puede hacer a la gente tener unas conexiones más ricas, para decirlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Y si dentro de tus finalidades está la de ser mejor, indudablemente ahí está. Ingrid, ¿podemos ser mejores con todo lo que está a nuestro alcance ahora o no? Sí, y antes también podíamos ser mejores, yo creo. O sea, todo el mundo puede ser mejor siempre, eso hay que ser muy positivo. Hay que tener interés. Hay que tener interés, claro, y querer aprender y también ir poco a poco, no sé. Hablando un poco de lo de educarte en la cultura, yo creo que sí se puede. Porque el otro día hablaba con un compañero, ¿no? Por ejemplo, yo cuando iba al colegio, la primera obra de teatro que me sentaron a ver fue Don Juan Tenorio, 2 horas y media, en verso. Pues obviamente toda la clase estaba haciendo cualquier otra cosa porque no sabíamos lo que era un teatro, no sabíamos nada de verso y 2 horas y media sentado cualquier persona en plena adolescencia no suele aguantar. O sea, que sí que creo que desde la educación se puede hacer un acercamiento paulatino a la cultura, irte acostumbrando a ciertas cosas. Y eso es lo que te va haciendo también mejor, ¿no? Si una persona culta es una persona mejor, que a lo mejor no tiene por qué serlo, sí que te pueden mejor, educar, ¿no?, en ello. No sé. Esa es una buena pregunta de debate, ¿no? Una persona culta, sí, ¿no? Es una persona ignorante. A ver, hay gente muy buena, ignorante, y gente culta muy mala. Claro. No, por supuesto. Sí, no. Bueno, los nazis, eso está muy claro. No, bueno, pero esos muy cultos no eran, ¿eh? No, decían que habías caído de quemar un libro. Oigo la palabra cultura y saco la pistola. Sí, eso, pero también, ¿eh? No eran analfabetos. O sea, no eran analfabetos. Claro. No, pero si somos hijos de la si somos hijos de la violencia durante tantos años, ¿no? Tantos decenas, centenares de años, las cosas se han ido arreglando a través de la conquista, a través de las armas. Si ahora hay si asumiéramos que somos eso, que con la cultura, con el acceso al conocimiento, no sé, eso es otro debate, si se accede a través de la red al conocimiento, pero vamos a suponer que sí, que se accede más a las imágenes, a la literatura, a la poesía. Si tiene podemos hacer un mundo más pacifista, por ejemplo, arreglarnos las cosas sin tanto Siria, por decirlo
por ejemplo, algo que nos preocupa a todos, ¿no? O Kenia. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora hay un acceso a la cultura mucho mayor que antes, eso está claro. Eso está evidente. Las tecnologías digitales favorecen mucho ese acceso a la cultura. Pero ese acceso no implica que automáticamente uno sea más culto. Puede a lo mejor tener un baño de cultura o un barniz. Baño de información, sí. Un barniz, sí. Que de alguna forma te hace parecer más. Pero una cultura realmente asumida, una cultura interiorizada, es un proceso largo, difícil, lento, donde interviene también la educación, una educación que también, como tú muy bien decías, que tiene que ser muy cuidadosa para que uno no rechace los productos culturales o las obras de arte, porque no puedes llegar a ellas, pero que son... Es decir, no es, yo creo que la cultura no es algo acumulativo, sin más, sino que es algo fundamentalmente cualitativo, ¿no? Y eso requiere tiempo, ganas, como decía Jaime también, interés por estar, por conocer, ¿no? Y la curiosidad es por conocer el mundo, cómo funciona, ese tipo de cosas, ¿eh? Arantxa, siempre nos han contado que la cultura nos hará libres, la cultura nos hará mejores, pero aquí se está poniendo en tesis si lo que estamos consumiendo o accediendo es la cultura real, y también lo que ha dicho Ingrid, ¿no? que el hecho de saber más no te hace ser mejor y utilizar eso en el bien común, ¿no? Bueno. Yo creo que son los dos polos, por un lado está lo que tú sabes y por otro lado la pasta de la que estás hecho. Tú puedes ser un malvado y por muchos conocimientos que tengas lo seguirás siendo, ¿no? Hay gente, como decía Jaime, magnífica, unas buenas personas que no tienen instrucción. Entonces, claro, siempre son dos, hay que considerar también un poco tu natural y luego los conocimientos que has adquirido. Pero para la misma persona, digamos, si pudiéramos decir la misma persona, es mejor con conocimientos y con instrucción. Sí. Eso yo sigo creyéndolo, es un ideal ilustrado. Luego, después de los horrores del siglo XX, pues se empezó a pensar que no, que la cultura no te hace mejor. Yo sigo pensando que sí te hace mejor. Bueno, precisamente es el último verso del soneto este de Quevedo, cuando Quevedo está en un pueblo retirado y a punto de morir y escribe eso tan bonito, de que está él dedicándose a leer. Por fin, después de haber bregado con los poderes de la corte tal, está él solo en conversación con los difuntos, dice. Y habla, es una maravillosa loa la lectura, y el último verso dice, la mejor hora es la que en estudios, en lecciones y estudios, nos mejora. Y yo comparto esa creencia, a pesar de que es una creencia discutible, por supuesto, ¿no? Bueno, estamos con cuatro personas que representan unas trayectorias realmente admirables desde el punto de vista del cine, y yo no me resisto a doblar un poquito la esquina del discurso que nos lleva a cabo estos encuentros, estos diálogos, para preguntaros por vuestros respectivos trabajos y vuestro momento en el que os encontráis. Jaime, ¿en qué se encuentra Jaime Chavarri? Yo hace mucho tiempo que me dedico a la enseñanza. Pero mucho, a 30 años, o sea, cuando estaba trabajando ya estaba dedicándome mucho. Y ha llegado un momento ya, después de varios años sin hacer películas, que casi tengo la sensación, se lo comentaba Juan antes, de que todo lo que ha sido, entre comillas, mi carrera, que nunca me he planteado como tal, en realidad tenía la finalidad de luego poder enseñar. O sea, me parece más importante a mí en este momento lo que es la enseñanza que lo que ha sido mi carrera. Y es una sensación que me llena de una enorme satisfacción, que no me hubiera esperado nunca, ¿eh? No me hubiera esperado nunca. Es curioso porque ahí coincidís con gente que está en este momento diciendo exactamente lo mismo que tú, Jaime. Sí, Abbas Kiarostami, Víctor Erice, piensan que es más importante, más que crear obras. No, pero es que lo importante es haberlas creado. Yo la palabra crear no la utilizo, pero vamos, haberlo hecho para poder enseñarlo. Claro, sí, sí. Porque hay mucho profesorado teórico. Y claro. A mí eso, la verdad es que me estamos citando a gente que tiene filmografía, Abbas Kiarostami, Erice, sí. Green, que están dedicándose a la... Bueno, pero no hay ningún trabajo en proyecto. Yo estoy previamente retirado. He tenido hasta hace poco un proyecto de teatro que ya se ha venido abajo. A mí me gusta cada vez más el teatro.
Y entonces, bueno, si salen, salen, pero tampoco voy a esforzarme por hacer nada que no me interese mucho. O sea, no, ya no estoy a la espera de proyectos. Eso ya... Ingrid, ¿cómo te ha cambiado la vida? Hermosa juventud. Es que tampoco me la ha cambiado tanto. O sea, yo sigo viviendo en el mismo sitio, sigo teniendo los mismos amigos. Sí que es verdad que ahora solamente me dedico a la interpretación, o sea, por fin trabajo de lo mío, si es que la interpretación al final va a ser lo mío, pero nada más. O sea, no me ha cambiado la vida en más aspectos. La gente sabe quién soy, tengo más seguidores en Twitter y salgo en prensa de vez en cuando, pero lo que es mi vida no ha cambiado, la verdad. Sí que estoy más tranquila y de pronto sé, pues, que a lo mejor esto de ser actriz no era una idea loca, sino que fue una buena elección, pero y estoy más tranquila y como más con más seguridad en mí misma, pero el resto sigue igual. ¿Te has asegurado en lo que tú querías hacer? Sí, exactamente. Sí, ha sido una palmadita del hombro, o un empujón, mejor dicho, pero ya está, mi vida sigue siendo la misma, por suerte. A lo mejor si me hubiera cambiado la vida hubiese salido corriendo, espantada. No, no tienes tu pinta de que te cambien cualquier cosa la vida, ¿no? Cuéntanos qué estás haciendo ahora. Pues ahora, justo he terminado de rodar Toro, que es la próxima película de Quique Maillo. Estoy rodando el contenido del silencio con Elena Taberna y he empezado una serie de la tele. Ah, bien, ¿no? Así que estoy, sí, maravillada. Estás que lo... Estoy que lo parto. Eso es. Juan, ¿cuentas algún proyecto tuyo? Bueno, yo soy jubilado ahora de la universidad y entonces me puedo dedicar al cine, por fin. Pero bueno, sí, pero yo no tengo carrera de director, entonces en ese sentido no tengo esa presión de... Y entonces voy haciendo trabajos... muy con mucha libertad, ¿no? Una gran libertad. Y bueno, pues tengo varias cosas ahora entre manos, pero cosas pequeñas, cosas, pero sobre todo cosas que me apetecen mucho hacer, ¿no? Y que me las planteo con, como decía antes, con una enorme libertad. Trabajar, por ejemplo, con el tema de la ficción y el documental, como estos géneros se colisionan entre sí, o trabajar con material de archivo, que también me gusta mucho. Sí, cosas de ese tipo que me divierten. Pero ya te digo que salen cuando salen, ¿no? No tengo ninguna prisa porque salgan. ¿La ficción habla más o tiene más relación con la realidad y el documental con la verdad o al revés? Uy, es que yo creo que está todo tan mezclado. O sea, que todo es ficción, incluso el documental es ficción y la ficción es documental. O sea que, entonces hay un... No, las fronteras han desaparecido totalmente, ¿no? Pero a mí me sigue gustando mucho mantener el conflicto entre los dos, ¿no? O sea, que se distinga perfectamente dónde está el documento y dónde está lo ficticio, ¿no? Y cómo dialogan entre sí las dos cosas, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Yo creo que además es un tema muy, muy actual, ¿no? De cómo la realidad en estos momentos está fluctuando un poco entre esa ficción y esa parte documental, ¿no? Y todo es realidad, ¿no? Me gusta mucho eso. Arantxa, estás preparando algo que no sé si puedes contar o nos puedes contar. Está en fase de montaje ya, ¿no? Sí, estoy acabando, bueno, en medio del montaje de un nuevo documental sobre un espectáculo que se hizo en noviembre en Tokio, la novena sinfonía de Beethoven, con dos compañías de ballet, el Bellar Ballet, mi compañía fetiche, y el Ballet de Tokio, la Orquesta Filarmónica Israel, Zubin Mehta la batuta y el Coro Nacional del Japón. Entonces, ¿el Coro Nacional? De Japón. Ah, de Japón. Entonces fue un macro espectáculo, cultura donde la haya, ¿no? ¿Dialogará con tu película anterior? Y siempre, siempre, siempre. Y bueno, estoy tratando de hacer algo sobre lo que ha significado poner en pie este gran espectáculo y sobre lo que significa esta obra, la Novena Sinfonía, a día de hoy. Cultura 15, estamos perfilando ya el último tramo de este tiempo especial de reflexión y análisis sobre la cultura desde Radio 3, desde la imagen, a través del streaming
que se ha colocado, se ha construido por nuestros compañeros de la web en Radio 3 y, por supuesto, a través de Radio 3. Volveremos, además, mañana también y hasta el viernes con otros segmentos, con otras áreas, con otros territorios de la cultura. Y, bueno, yo no sé si perfilar este último tramo con la teoría, ¿no? Con el significado de teorizar, de analizar los debates de la cultura, ¿no? ¿A dónde nos llevan los debates de la cultura? ¿A dónde nos lleva a hablar de la cultura, Jaime? Nos lleva, si nos llevara solamente a fomentar la curiosidad, ya me parecería bastante. O sea, yo creo que aparte de la educación, como decía Ingrid, la primera y que ha acertado plenamente, el otro elemento de la persona individual hacia la cultura es la curiosidad. O sea, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué se lleva 600 años hablando de Shakespeare? ¿Qué pasa con Homero? Y luego ir adelantándote, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué hay de lo que ahora, de lo que hay ahora va a durar? ¿Y si dura es cultura y si no dura no? O sea, ese es un poco el gran conflicto del posmodernismo, ¿no? Es decir, ¿por qué se tiene tanto miedo a la cultura? ¿Perdón? ¿Por qué se tiene tanto miedo a la cultura? ¿Por qué? Porque parece difícil. Porque parece difícil. Porque yo creo que además para el que no tiene curiosidad es una pared. O sea, no es como cuando eras pequeño. O sea, que no ves la entrada, o sea, no ves la puerta, ¿no? O sea, entonces te parece una especie de no tienes la palabra abrete sésamo y entonces aquello no se abre y en realidad yo creo que la palabra al margen de la educación es la curiosidad. O sea, porque la cultura es divergente, nadie lo sabe todo y cada persona culta tiene unas lagunas que el de al lado dice, pero tú cómo no sabes esto, tío, con lo listo que eres y no tienes ni idea de lo que te están hablando. Eso es totalmente normal y decía Ortega y Gasset que la cultura es lo que te queda después de que se te ha olvidado todo lo que has leído, que está muy bien dicho. A mí me pasa continuamente. Entonces, es que es un fondillo, no es una especie de alarde continuo de sabiduría. Es una cosa que tiene y que te conecta y dices, anda, pues esta música, pues esta imagen, pues esta interpretación, pues este documental, pues este trabajo experimental. De repente vas haciendo conexiones. Y yo creo, sobre todo, que la cultura es inútil si no te divierte. Yo creo que eso es lo más fundamental de todo. Ingrid, tú que tienes mucha conexión con la televisión, con las series, con los compañeros, ¿podríamos tener una televisión mejor donde hubiera más cultura o crees que es complejo esto? Ojalá hubiera un Canal 3. Estamos en ello, ¿eh? En ello, sí. Poco a poco, sí, hombre. De hecho, yo creo que la televisión ahora mismo es el medio que llega a mayor cantidad de público y que deberíamos cuidarla mucho más. Porque la mayoría de los materiales... por favor, no sé hablar. La mayoría de los... casi todo lo que se está ofreciendo no es cultura. Para mí es de un consumo rápido y que no te va a cambiar. La cultura al final es algo que te cambia por dentro. Y creo que sí, que sería importante que la televisión tuviera muchísimos más espacios culturales dedicados a cualquier cosa. Sí. Juan, ¿por qué no se hace eso? Lo que dice Ingrid, lo que dice Jaime, debates a las 10 de la noche de cultura o espacios más para el cine de autor, más... ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué siempre programan tanto para un... tan apartados de la cultura, diría yo, ¿no? Es que hay debates sobre la cultura que son muy pesados. Este no es, no. Claro, o sea, yo no sé si este lo es o no, pero es verdad que hay debates sobre la cultura que se mueven entre una jerga muy especial. Y claro que llega un momento en que dicen, bueno, pues se está hablando de un mundo absolutamente paralelo a la realidad, pero que no tiene nada que ver con la realidad o tiene poco que ver. Yo creo que la cultura es hablar de lo que nos pasa, de lo que realmente nos pasa. Y eso, bueno, pues hace falta que los que hacen el debate pues se mantengan un poco en esos niveles de implicación personal, ¿no? Porque es verdad que hoy en día la cultura ha creado una industria tan poderosa que se realimenta de sí misma. O sea, no vuelve a la realidad, sino habla, los libros hablan de los libros anteriores y los autores hablan de los autores que ya... pero de la realidad cada vez se despegan más, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay debates y debates. Ya. Pero la cultura siempre ha sido un nicho.
No, o sea, siempre ha sido una cosa de unos, no quiero decir de unos pocos, pero sí que es verdad que hay mucha gente que vive sin formar parte de la cultura o sin tenerla en cuenta en su vida, y creo que es la gran mayoría de la población, lo es ahora y lo ha sido siempre, ¿no? O... Siempre ha habido interés en que sea así, ¿no? En que sea vista así, ¿no? En que las grandes óperas sean en un lugar determinado, que... Y que sean siempre como para unos pocos, y para el que tenga... Bueno, en esa época incluso para los que tuvieran poder adquisitivo, ¿no? Para acceder. Como que ahora se está democratizando, es un poco más, creo, con Internet y tal, pero la cultura no deja de ser algo para el que la quiera consumir o disfrutar, ¿no? Porque la cultura no creo que se consuma, pero... Cada día, Arancha, los espectadores de televisión son más espectadores vía Internet. Cada vez los programas de radio se escuchan más a través de Internet, podcast o en conexiones en directo a través de la red. Es muy posible que cuando se vaya la última generación de ciudadanos, la televisión casi sea toda realmente a través de nuestros ordenadores. ¿Esto te dice algo? Bueno, hay algo muy positivo, y es que podremos elegir, porque la televisión tiene algo muy pasivo, ¿no? Bueno, ahora hay muchos canales, pero bueno, se parecen muchísimo. Y el problema es que te sientas y te ponen algo. Y entonces el hecho de tú de escoger o buscar o ir tal, ya de por sí me parece positivo. ¿Y cuál era la pregunta? No, era una reflexión sobre esto, pero en fin, ya nos meteríamos en otras aventuras que se van a desarrollar en próximas ediciones de esta Cultura 15 a partir de, por supuesto, de mañana. Yo quería, y en nombre de Radio 3, agradeceros muchísimo vuestra participación, que os vaya muy bien en vuestras trayectorias, que vaya muy bien ese montaje de que la tendremos para septiembre, quizá. Ojalá, vamos a ver. Juan, que esa jubilación sea muy fructífera desde el arte. Muy bien, muchas gracias. Desde el cine. Esperemos. Esperemos. Estamos seguros de que sí. Ingrid, mucha fuerza en ese trabajo con Elena Taberna. En Las Palmas has estado, en Gran Canaria, ¿no? 3 semanas, sí. ¿Ah? Muy bien. El viento me ha vuelto loca. Pero... ¿El tiempo? Sí, ha sido horrible. No espera que en Las Palmas vaya a hacer calor, pero también llueve, hace frío y sopla el aire. Jaime, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros. Y nada, a vosotros, que os esperamos mañana tranquilamente a través de este streaming en la página web de Radio 3 y, por supuesto, a través de la radio de siempre, ¿no? De esta Radio 3. Hasta mañana. Thank you.